En este punto del informativo abrimos un paréntesis para saludar a una persona que viaja mucho, a una actriz murciana que reside en Reino Unido. Vamos a conocerla un poco, vamos a ver qué proyectos tiene. Fuenbera, buenas noches. Hola, buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estos días por aquí, verdad, en la costa con la familia. Hombre, que hacía falta ya, hacía falta. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Quién es Fuenbera? ¿Cómo comenzó en esto de la actuación y qué la llevó hasta Reino Unido? Pues eh, yo es que estudié en el limonar y entonces ahí teníamos unas clases de drama, pero yo me metí de pequeña y me encantó. Y luego, bueno, estudié otra cosa, pero yo tenía ahí claro que había una espinita clavada y dije, a ver, me voy a Inglaterra porque <laughs> ya que tengo el inglés, pues lo voy a aprovechar. Y estudié unos cursillos en Madrid y tal, pero dije, ah, va, me voy para Londres. Y nada, me puse a trabajar en una tienda y a hacer audiciones para las escuelas de arte dramático y para adelante. En las próximas semanas tiene sí, sí. previsto regresar a Reino Unido. Sí, 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 sí. Tengo que estar ahí en septiembre, que voy a empezar los ensayos para una obra que tuvimos que cancelar por el COVID, que ha sido una época un poco rara para el teatro, como ya sabemos todos. Y, y bien, bien, la verdad que con ganas también de volver, pero se echa mucho de menos Murcia, eh. Mm. Y el calorcito y la comida, sí, sí, sí. ¿Y cómo es su vida allí? ¿Cómo es un día suyo en Reino Unido? Pues bueno, la vida de, de un actor al final cambia mucho, porque bueno, cuando me gradué estuve trabajando en una cafetería como todos los actores que se gradúan en Londres y todos éramos actores o bailarines. Y luego ya una vez que empecé a coger un poco de momentum eh, con trabajos, pues había una semana que no paraba y otra semana que estaba haciendo audiciones. Eh, y bueno, en cuanto puedo algún día, sobre todo este año que se ha calmado lo del COVID, he intentado venirme a, a Murcia. Pero han sido unos meses bien, muy, muy unos meses muy, muy ajetreados, porque estuvimos haciendo una obra en el Cervantes, ahí en Londres, que de hecho el director artístico de Cervantes es un murciano, Jorge de Juan, eh, que es de Cartagena, y, y estuvimos haciendo ahí una obra eh, de los del Teatro Kamikaze, eh, Aitor eh, Tejada y Miguel del Arco, y la acabamos de terminar hace nada, hace un par de semanas. O sea que bien, bien. Sabemos que mm, ha hecho trabajos en teatro, en cine y en publicidad. Eh, ¿Dónde se siente más cómoda? Mm. ¿no? ¿Dónde disfruta más? A mí siempre me ha llamado mucho más el teatro, eh, sobre todo por el tiempo de. de, de... De training que se hace allí es muy de teatro. Te hacemos mucha voz, mucho eh, lenguaje corporal. Entonces yo terminé y dije: Quiero hacer teatro, quiero hacer teatro, hay que ganas, hay qué ganas. Y justo al, al año empezó el COVID. Y dije: Vaya, pues va a ser que no. Eh, pero ahora estoy volviendo a hacer mucho más teatro. Y la verdad que yo donde me siento más viva es en un escenario. Sí. Es tan difícil el. Pero hay que hacer de todo. Sí, ¿es tan difícil el mundo de los actores y actrices como nos cuentan cada vez que hablamos con uno de ellos? Sí, es difícil, pero en la vida que hay fácil. Es, eso no, nada te viene regalado. Entonces, yo creo que lo más difícil de ser actor o que te dediques a, a este mundo es, eh, eh, no sé si se dice así en español, resiliente. Mm. <laughs> yo a veces me invento palabras. Sí. Pues eh, el ser resiliente. Eh, y el, el seguir, y un poco también saber cuándo tomar tu tiempo, de decir, vale, ahora me dedico un poco a mí, porque he estado empujando mucho, pero sí, es un poco pues, volátil, pues sube, baja, y eso a veces pues tienes que cuidarte de ti mismo mucho, porque tú trabajas con tu cuerpo, y si no estás tú bien, pues no vas a dar lo mejor. ¿Y qué tiene el mundo de la actuación eh, que atrapa tanto a personas eh, como usted? ¿Qué tiene el hecho de representar a un personaje en una obra teatral, eh, cinematográfica o, o de otro tipo que engancha tanto? Bueno, yo creo que hay una energía. Depende de si estás trabajando en un set o si estás en el teatro, hay una energía. A mí me encanta la energía del escenario. Me imagino que también pasará un poco como vosotros eh, cuando estéis ahí en el plató. Hay una energía y a mí esa me encanta. Yo llego y digo, ay, qué bien, haz es que aquí sí. Y luego la imaginación. A mí me encanta imaginarme cosas, también escribo. Y la verdad que cuando, cuando pasan cosas mágicas en el escenario, algo nuevo, hay un momento de, 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 de sorpresa que no está planeado. Esos momentos a mí me enganchan y siempre estoy buscándolos otra vez. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Y cuál es su actor o actriz preferido? Pues mira, hay un actor irlandés que me encanta, que es Kieran Hines, eh, que hizo Hamlet en Londres. Eh, ha hecho mucho teatro, pero también ha hecho Juego de Tronos y muchos eh, muchos shows. Eh, pero yo diría que él me gusta mucho los actores irlandeses por lo general. Eh, Barry Keegan, eh, pero sí, eh, yo diría que Kieran Hines es como el actor que cuando le he visto actuar en persona ha sido como wow, qué, qué presencia, qué maravilla. ¿Y qué película debería ver todo el mundo? ¿Cuál es la película que recomendaría a los telespectadores que no se pierdan ahora que es verano y hay más tiempo para ver cine? La verdad, a mí hace como un, un par de meses vi Queen and Slim, que es una película, eh, es americana, eh, y me encantó, y está en Netflix, y es una maravilla. Eh, es una trayectoria de una pareja que se conoce, de una noche de en plan de... por una aplicación y es un poco todo lo que les pasa en el recorrido de, pues en, en, en esa noche. Y me encantó, la verdad, cosa que si tenéis un ratito, es un poco dramática, pero está muy bien. Y la última, eh, ¿qué expectativas tiene para el futuro? ¿Qué proyectos tiene? Pues mira, yo vivo en el presente. Porque, como esté pensando en el futuro, al final lo no vivimos. Entonces, tú tienes que estar. Yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer ahora y luego ya lo que venga. Pero sí, eh, ahora por lo menos estoy centrada en prepararme para la hora. Y más allá de ahí, pues, eh, pues ya veremos. Pero sí, estar presente y estar bien. Muy bien, pues eh, fue en Muchísimas gracias por este rato y muchos éxitos. A vosotros. A vosotros, muchas gracias. Hasta Un pronto. Gusto. Seguimos Hasta con luego. todos ustedes.